Yo recuerdo que decía uno de los productores, no hombre, no vayas a hacer ese hoyo ahí, ¿verdad? Porque era un hoyo, ¿qué íbamos a hacer ahí? Deteriorar, aquí es una manzana que hay, compañero. Esto mide 80 por 80 por 80 por 80, solo el perímetro donde está el agua. Todo tiene una manzana en el alrededor. Entonces me decían, mi hijo, vas a joder la tierra, no hagas ese hoyo. Y no, miren, compañeros, hoy tener ese gran lago de agua es algo riquísimo que no lo tiene nadie, pues alguien que lo desea. Venga, 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 venga. La cosecha de agua comienza de esa loma que tenemos alrededor de dos manzanas de reforestación, luego va para allá y regresa y viene por ese mismo canal y vienen a caer aquí. Ahí está la entradita donde cae el agua. Lo más indicado para la cosecha de agua son 3 metros de largo por 2 metros de ancho donde hay garcía. Arcilla, nosotros le llamamos barro, el barro. Pero si es un terreno que no tiene barro, o sea, es bien difícil, pues el agua se nos va a ir. Pero podemos hacer, ponerle plástico, ¿verdad? Y le ponemos plástico y tenemos para sembrar nuestras tilapias. Lo que hay que hacer es aprovechar las oportunidades que caen de lluvia para conservar agua en los momentos críticos. Muchas veces estamos en periodos de invierno y tenemos dificultades de agua, pero aprovechando la agua de lluvia en una cosecha de agua, podemos tener la oportunidad para regar o para darle de tomar a los animales, ya sean reses o sean equinos que tienen los protagonistas y no tienen dificultad. Además, las fuentes hídricas, como los pozos, no bajan su nivel de agua y se mantienen.